Muy buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo encuentro, la 21ª jornada de la Liga BCR Trofeo Fundación 11 en tupuestelevisión.com a través del canal de YouTube de Liga Bubusela. Esta tarde acaba la Liga aquí ya en Gran Canaria entre el equipo local, la C Gran Canaria y los gallegos de Liberconsa Anfit. Para comentar el choque, como siempre, tenemos a nuestro compañero y también del club Ismael Naín. Ismael, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, un choque donde el conjunto Gran Canario, tercero actualmente en la liga, a un punto de los dos primeros, pues lo que único que las máximas aspiraciones, si todo se da con normalidad, es seguir aspirando a esa tercera plaza. Sí, como bien dice, si no ocurre ninguna hecatombe con los resultados que tenemos pendientes, estamos en la tercera plaza y la idea es mantenerla. Se había olvidado que, bueno, hoy tienes tres bajas importantes. Richard Jensen, el sudafricano. Rosmary Horeman, que aunque está, como no tiene ruedas, no va a poder disputar el choque. Y Luigi Macambo. Sí, son bajas importantes, pero bueno, yo creo que el resto del grupo está a un nivel óptimo y yo creo que podemos afrontar el partido con plena garantía. Bueno, y se nos había olvidado darle las felicidades a Ismael Naín por el reciente torneo continental conquistado, la Eurocup 1. Bueno, la verdad que es un equipo copero el Gran Canaria. Sí, como bien te dije antes, ya en nuestra vitrina tenemos dos Copas del Rey y dos competiciones europeas. Está claro que lo nuestro son las copas. Muy complicado, siempre es una competición muy exigente y la verdad que estamos muy contentos por el logro y solo nos queda pues felicitarnos todos por el trabajo hecho y disfrutarla. Bien, pues vamos a dar rápidamente las alineaciones de ambos conjuntos esta tarde. Por el equipo Iberconsa Anfit, con el 4 Julio Alberto Vilas, con el 6 María Luisa Chirinos, con el 10 Nahualí, con el 13 Charles Cristian, con el 17 Walter de Horta, con el 32 Fabián Daniel Romo y con el 51 Agustín Alejo. Por parte de la C Gran Canaria, con el 1 Jorge Sánchez, con el 2 Enzo Cayo Urima, con el 4 David Hernández, con el 6 Raúl Vega, con el 13 Yesen Ojeda, con el 15 Claudio González, 17 Arituay, 21 Luis Roy Cabero, 25 Jorge Salazar y 54, aunque no va a jugar, sí va a estar en el banquillo, pues porque, en fin, le robaron la rueda en Alemania en esa final copera y como un tipo de rueda diferente, pues no se le puede enganchar pues la aquí. Así que hasta que no vengan de Alemania y no sabemos en qué compañía la habrán mandado porque lleva una semanita de retraso, la alero norteamericana no va a poder meter puntos para Gran Canaria, Rosmary Horeman. Va a comenzar el choque ya dentro de escasos segundos. Vamos a ver en los quintetos de ambos conjuntos, a ver cómo resuelve la C Gran Canaria esas bajas importantes. El equipo que ha ido a pasar, que también tiene dos bajas, como Bernabé Costa y Use Chamorro, que no están tampoco, pero mantiene a su pareja, su terrorífica pareja de anotadores, Fabián Daniel Romo y Agustín Alejo. Sí, sobre todo Alejo ya es una figura del baloncesto español y Romo pues es un tirador nato, sobre todo en la línea de tres tiene unos porcentajes altísimos, con lo cual habrá que tener mucho cuidado para que hoy no esté en su mejor versión. Bien, pues va a comenzar el choque, un 5 muy diferente al de otra jornada, el que presenta el Gran Canaria, con diría casi algún que otro canterano. Y vamos a ver cómo se desarrolla el choque. El colegiado ya estará con Tiña, preparado para el salto inicial. Está comentándolo con Ainara. Escaso segundo, levanta la mano Juanjo Requena. El saque inicial con Salazar y Agustín Alejo. Y el primer balón para los amarillos. Ahí está Jorge Sánchez. A ver si va a jugar el primer triple. No, balón interior para Salazar. Salazar bajo el aro, dentro. Primeros puntos para el conjunto Gran Canario. La bola para Agustín Alejo. La metralleta gallega. Madre mía, este hombre, verlo calentar es un espectáculo. Balón interior. Roba el conjunto Gran Canario. A la contra Jorge Sánchez. Con rapidez. Le apoya Alejo. A ver qué hace Jorge Sánchez. Sigue Jorge Sánchez. Balón interior otra vez. A Salazar. Abrido para Jorge Sánchez, que se puede jugar el tiro 2 a la media distancia. No lo hace. Combina con Raúl Vega. Se la juega Raúl Vega. Dentro. 4-0 para los locales.
El balón para Agustín Alejo. Este hombre que hace de casi todo. Alejo. Con Fabián Daniel Romero, el norteamericano. Ahí está Fabián Chegual, triple, el primero dentro. El primero dentro, 4-3. Atacando Gran Canaria, Jorge Sánchez. Recibe la presión de Agustín. Ahí balón interior para Salazar otra vez, dentro. Cuatro lanzamientos entre los dos equipos, cuatro canastas en este prácticamente primer minuto y medio. Como siempre, acierto pleno en los primeros instantes. Sí, sin duda. Estamos, por nuestra parte, los tiros que hemos realizado, tanto los de Salazar como los de Raúl, acierto. Y lo de Romo, pues lo que ya veníamos comentando. Es un jugador que tiene una facilidad en el tiro exterior, sobre todo de tres, y que hay que estar muy pendientes de él. La bola para Granada, 6-3 para los locales. Aristuay. Jorge Sánchez, el norteamericano, el máximo anotador de este equipo. Se juega el triple al hierro. El rebote es para Agustín Alejo. La bola para Fabián Daniel Romo. Y el norteamericano. Ahora él sale la presión. Balón interior para Agustín Alejo. El robo de Aristuay. Metió la mano Aristuay. Y le robó la cartera a Agustín Alejo. Aristuay a la contra, traición rápida. Ahí se va Raúl Vega, Raúl Vega, Raúl Vega. Abriendo para quién. Dentro. Abriendo para Jaycen Ojeda, que convierte sus dos primeros puntos. 8-3 para los amarillos. La bola para Fabián. Fabián Daniel. Vale el interior, ahí personal. Levanta la mano Jaycen Ojeda. La primera personal del partido. Y la primera para el Gran Canario. Bola de fondo. Va a ser Nahuali la que la ponga en juego. Nahuali. Fabián dentro. Dos lanzamientos, cinco puntos para el norteamericano. 6-5. Tremendamente acertado ambos conjuntos en estos comienzos. Solamente un tiro raro por los amarillos. Ahí está Jorge Sánchez. Aristuay solo dentro. 10-5. Ahora le toca golpear al conjunto gallego. A Agustín Alejo. Y Agustín Alejo, la presión de Tuay. Con Fabián, que ha metido todo balón interior. Y ahí personal. A ver si puede ser de Raúl Vega. La bola. Bueno, de momento el partido, con este acierto, pues van a tener más. Sí, con estos porcentajes la verdad que no vamos a tener mayor dificultad. Tú sabes que nuestro juego se basa básicamente en los tiros exteriores y en muy buena circulación. Mientras sigamos con estos porcentajes, podemos mantener una diferencia. Falló Julio Alberto y ahora la contra, la tradición rápida para Gran Canaria. Ahí está Jorge Sánchez viendo para Aristuay. Aristuay, Jorge Sánchez. Los dos hombres más importantes del quinteto que tiene Pisa. Aristuay se la va a jugar Aristuay, el sudafricano. Viendo para Salazar. Media distancia de Salazar, dentro. 12-5 gana C Gran Canaria. A Ibercon Sanfip. La bola para Cristian. Ese lanzamiento, los cupelaros. Y la contra de Salazar. Salazar, Jorge Sánchez. Pues esto ya es un 3 para 4. Sigue Jorge Sánchez. Busca un compañero, busca un amigo. No tiene nada que decir Jorge Sánchez. La jugada Jorge Sánchez. Demasiado fuerte el rebote para el conjunto gallego. Para Agustín Alejo. A la contra de Alejo. Sigue Alejo. Tiene la presión de Jaycen. Sigue Alejo. A ver qué hace Agustín Alejo. La puede perder. Metió la manopla Raúl Vega. El balón que se va a saque de banda. 12-5 a 6 minutos para acabar el primer cuarto. La bola para Fabián. 5 puntos con 5 puntos. Fabián de nuevo esta vez. Cupe Laro. Rebote para Salazar. La contra Gran Canaria. Tradición rápido. Jorge Sánchez. Ahí Jorge Sánchez. Hace esa finta. Jorge Sánchez abriendo para Salazar. La media distancia se lo va a jugar Salazar. Se lo lleva. Cupe Laro y el rebote al final se lo va a llevar Nahuali. A la contra los gallegos. Fabián, por Agustín Alejo, tuya, mía, mía, tuya, y mira que meten los triples y después se fallan esas cosas, son las cuestiones que nunca entenderemos del deporte.
lanzas de 6, 7, 8 metros, mete unos triples terribles y después debajo del aro cuando lo tienes más sencillo. Pero bueno, balón para Gran Canaria, 12-5, 5 y medio para acabar el primer cuarto. Ahí tenemos Arituay, sigue Arituay, le deja el hueco, sigue Arituay, no sabe qué hacer, abriendo la quita para Salazar, de que Salazar, el tuyo mía con quién, con Jorge Sánchez, escupe el aro, rebote para Fabián Daniel Romo. Lo de siempre, se meten las de lejos y se fallan las de cerca. Ahí está Fabián Daniel Romo. Sigue Fabián Romo, se la va a jugar solito, yo me lo guiso, yo me lo como. Fabián falla, y el rebote para Arituay. La contra para Gran Canaria. Jorge Arituay combinando con Salazar. Salazar a ver qué hace. Vuelve sobre sí mismo. Jorge abriendo para Arituay. Hace una finta. A ver quién lanza. Lanza Jorge. Hierro. Y el rebote para Agustín Alejo. Ahora se están comenzando a fallar los dos equipos, los lanzamientos que no fallaban al principio. Sí, ahora estamos entrando en una etapa del partido donde ya el acierto ha empezado a bajar. Yo creo que también tiene que ver las defensas que están apretando más. Ese lanzamiento de Charles Cristian, del noruego, que hierra. La bola para quién, para Jorge Sánchez. Sigue Jorge Sánchez, va Jorge Sánchez, interior muy fuerte, Vega solo, yo me la guiso, me la como. Raúl Vega, dos puntos más, 14-5, asistencia Jorge Sánchez. Agustín Alejos, sí, Agustín Alejos, balón para quién, va a haber personal de alguien, a ver a quién se la señalan. Yo creo que han parado el juego por la caída del jugador gallego. Pues hay cambio y entran por el conjunto que ellos, Marolisa, Chirino y Walter de Horta. Así juegan todos. La bola para Fabián. Agustín Alejo, tiene a Raúl Vega adelante, que es mucho más chiquitito. Lógicamente, tiro cómodo y primeros puntos para él. 14-7. La bola para Jorge Sánchez. Sigue Jorge Sánchez. Vamos a ver qué hace el norteamericano, el máximo anotador de este equipo. ¿Se va a jugar el triple? No, no se la juega. Va a llegar a la media distancia. Pero Raúl sí, este no falla. Madre mía, cómo está Raúl Vega. Su sexto punto. 16-7. La bola para el combinado gallego. Agustín Alejo. Agustín Alejo sigue, tiene delante a Raúl Vega. Trata de fintarlo y al final y falta en ataque. Ese me parece que ha sido de Walter de Horta. Ese bloqueo antirreglamentario y bola para Gran Canaria. 3-9 para el final, primer cuarto, 16-7 ganan los amarillos. La bola para quién, para Jorge Sánchez. Ahí está Jorge Sánchez. Ahora hay la defensa cerrada, Jorge Sánchez que cae al suelo y a ver personal. A ver a quién se la van a pitar. Dos tiros. Se la van a pitar al 17. A Walter de Horta. Jorge Sánchez va con el primero. Hace la gestoforma. Al hierro. Se enfada el norteamericano. Vamos con la segunda. Ahí está Jorge Sánchez. Segundo lanzamiento. Y ahora sí. Ahora limpias el 17-7, 10 arriba para el conjunto local. La bola para Fabián Daniel Romo. El norteamericano. Sigue Fabián. Cae Alejo, balón interior para Walter. Falla ese lanzamiento. Y el rebote es para Tuay. La contra para el conjunto Gran Canario, para los amarillos. Jorge Sánchez. Sigue Jorge Sánchez. Sigue Jorge Sánchez. Sigue Jorge Sánchez. Yo me lo guicho y me lo como. Combina con quién, con Jayce. Hierro, el rebote para salir el más listo de la clase, que Fabián. Se va Fabián solo, tiene la presión de Raúl Vega, teniendo un magnífico partido, y eso que no es de los hombres habituales. Ahí está, sigue Fabián, se le va a jugar, no, tiene delante a Jorge. ¿Para quién? Para Alejo, este sí se la juega, Alejo, hierro arriba, abajo, y rebote para Arituay. A la contra Gran Canaria. Arituay para Jorge Sánchez, hierro y más hierro. Recupera el conjunto gallego, errores
y más errores de los últimos ataques de ambos conjuntos. 1.55, 17, 7, 10 arriba. Se va Fabián. Fabián se la va a jugar. Fabián al hierro. Rebote para Arito ahí. Que las cosas de todo con esos brazos largos que tiene. Ahí va el holandés. Arito ahí. Perfecto con Jorge Sánchez. Tuya mía, ese pick and roll. Y al final canasta Arito ahí. Que pone el 19-7 y hay tiempo muerto por el preparador César Iglesia. 1.36 para acabar el primer cuarto. Hace Gran Canaria 19 y Berconza Anfi 7. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Se acabó el tiempo muerto, 1.36 para el final del primer cuarto, 19-7 gana AC Gran Canaria y Berconza Anfi. Una primera parte tranquila y mal. Sí, estábamos diciendo que era un poco, el partido iba de guante blanco, no estábamos viendo ni defensas muy fuertes, muy férreas, ni ataques muy rápidos. Por ahora el partido va por los derroteros, que quizás es lo ideal para nosotros. Bueno, el fallo del triple, madre mía, qué choque terrible entre Fabián y Jorge, no pasa nada. Falló el triple Fabián y hay personal. Entre norteamericanos andaba el juego. La bola para Arituay. Cuando ve el cambio otra vez. Va a entrar de nuevo Nahua Ali y Charles Cristian. Se van Walter de Horta y Marolisa Girino. Ahora tiene el mejor equipo que puede tener en cancha César Iglesias. La bola para Gran Canaria, para Jorge Sánchez. Abriendo para Raúl Vega, que lleva ya 6 puntitos, 3 canastas. Jorge Sánchez se queda solo para el lanzamiento a media distancia. Adentro. 2 puntos más para Jorge Sánchez, 21-7, la bola para Iberconza, bola para quién, para Fabián, ahí sigue Fabián, abriendo a la derecha para Charles Cristian, Cristian con Alejo, Alejo con Fabián, tuya, se la juega Fabián y ahora vuelve a fallar. Rebote para Jorge Sánchez, a la contra rápidamente hace Gran Canaria, 40 segundos para el final, 21-7, sigue Jorge Sánchez. Jorge Sánchez le hace el bloqueo a Salazar. A ver qué ocurre. Hace el pick and roll con Salazar. Falla lo más fácil. El segundo intento. Falla también el segundo. El rebote que recoge Agustín Alejo. A la contra de Berconza. Puede ser el... Quedan 1 o 2 ataques como máximo. Agustín Alejo. Abriendo para Nahua. Dentro. Primeros puntos. 21-9, 4 segundos, no va a quedar mucho tiempo. La va a jugar Arituay desde su casa. ¡Hierro! Final de primer cuarto, AC Gran Canaria 21, Iberconza Anfi 9. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno. Con las homologaciones de la comunidad internacional.
No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador Industrial de Energía Stamina, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, la seguridad del ahorro. Comienza el segundo cuarto, la bola por el conjunto gallego. El balón para Fabián. Ahí está Fabián. Hace una finta, balón interior para Agustín Alejo. Ahí sí que no falla. Dos para el conjunto gallego. 21-11. De arriba para hacer Gran Canaria. La bola para Nituay. Un cambio ha introducido el conjunto Gran Canaria. Se fue Raúl Vega y entró Claudio González. Hay minutos para todos. Balón para Salazar dentro. 23-11. Transición para el conjunto gallego. Ahí tenemos a Agustín Alejo. Se va a presionar Jorge Sánchez. Y Agustín Alejo. Ahora le presiona a David Hernández, que también ha entrado en este segundo cuarto. No lo habíamos visto. Agustín Alejo. Abriendo para quién. Para Charles Cristian. La puede perder. La pierde y se la va a llevar. Se la pide a Jorge Sánchez. Es un 4 para 2. Jorge Sánchez rápidamente. Sobre Claudio Solito. Claudio. Falla. Y el rebote es para Fabián. Daniel Romo con Agustín Alejo, los dos mejores jugadores de este equipo. Ahí tenemos a Agustín Alejo. Sigue por la línea de 6-25. Puede caer. Balón muy bien, muy bonita jugada, muy bonita canasta de Julio Alberto Vila, que pone el 23-13. Bola para Gran Canaria. Jorge Sánchez. Sí, Jorge Sánchez, ya traspasa la divisoria. Vamos para Claudio, a ver qué hace Claudio. Se la va a jugar Claudio, se la juega Claudio dentro. Dos puntos para Gran Canaria. Balón para Charles Cristian. Agustín Alejo. Le dice que se abra a su compañero. Vamos a ver, balón interior. Hay una mano amarilla. Y la bola es para el conjunto gallego. Buena defensa ahora de Gran Canaria. Va a ser Fabián. Daniel Romo, no. Al final es Nahualí. Nahualí para Cristian. Al hierro, rebote para Jorge Sánchez. Sí, es Jorge Sánchez. Al final va a ser un 4 para 2. Jorge Sánchez, bueno, y casi un 5 para 2. Atrás solo Claudio. Rebote para quién. Tuya mía. Pasó por varios jugadores. Y la bola que se va a saque de fondo. Balón de fondo para el conjunto. Hay presión ahora en toda la pista del conjunto Gran Canario. Hay personal ahora de Jorge Sánchez. Le pegó con la silla cuando trataba de filtrar a Agustín Alejo. 8 minutos para acabar el segundo cuarto, 25-13. Mantiene los 12 puntos de diferencia el AC Gran Canaria. Alejo con Fabián. Ahí está el norteamericano. Trata de filtrar a David Hernández. Sigue Fabián. Interior para Agustín. Agustín Alejo, a ver qué hace. Buscando un compañero, un amigo. Para Cristian. Balón al hierro. Rebote para Claudio. Para Claudio González. La transición para Jorge Sánchez. El norteamericano. Va a hacer una finta. Se queda solo. Se de con Claudio. Se puede caer atrás. Se cayó Claudio cuando lo tenía todo a favor. Ahora la contra para el punto gallego. Es un 4 para 3.
Agustín para Fabián. A ver qué hace Fabián, si se la juega o mete una bola interior. Hay un 2 para 1, la presión amarilla ahora. Cambio para quién, para Cristian. Este para Agustín Alejo, de ahí se la va a jugar. Alejo, mete la mano. Tuay dice que no, el colega dice que sí. Si el Requena dice que sí, hay personal. Y va a ser 2 tiros para Agustín Alejo. Va a haber cambio. Se va la pareja. Nahualé y Charles Cristian. Y entra a Luisa y Chirino. Y Walter de Horta. Y 2 tiros para Agustín Alejo. La metralleta gallega. Ahí está la línea de personal. Respira, primer lanzamiento al hierro. Segundo lanzamiento. Dentro. 25-14. 11 arriba para ser Gran Canaria. La bola para Arituay. Ahora haciendo labores de base. Hay presión, Ari, mayor defensa, mayor presión en la defensa. Se va Salazar debajo del aro. Dentro. Se marchó muy bien Salazar en su marcador. Es el reverso y balón dentro. 27-14. Bola para Iberconza. Ahí está Fabián, el norteamericano. Trata de fintar. Sigue Fabián, le presiona a Arituay. Sigue Fabián abriendo. Para el lanzamiento de Walter de Horta. Recupera Gran Canaria. Balón de espalda de Jorge Sánchez. Para Claudio González, sigue Claudio González. A ver qué hace. Está bien de espalda, aquí todo el mundo jugando el Glover Trotter. Para Jorge Sánchez, ahí está Jorge Sánchez. Abriendo para Salazar, Salazar cambia la orientación. Claudio moviendo en el exterior el conjunto Gran Canario. Balón interno para David. El balón que se sale cuando ya el tiempo se cantaba de posesión. Bola para Julio Alberto Vila. Alberto Vila llevándola ahora. Balón interior para Huarte. Falla. Recupera el conjunto Gran Canario. A la contra Jorge Sánchez. Se va Salazar, es un 3 para 1. A ver qué hace Jorge Sánchez. Sigue Jorge Sánchez, como está solo, lo dejan tirar. Yo me lo guiso, yo me lo como. 2 puntos más. 29-14. Y tiempo muerto que solicita el equipo gallego. 5-46 para el final del segundo cuarto. Hace Gran Canaria 29 y Mercón Sanfit 14. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones. Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal. La solución su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Finalizó el tiempo muerto, recuerden, 5:46 para acabar el segundo cuarto. Hace Gran Canaria 29 y Iberconza Anfit 14. De momento partido tranquilo, Ismael. Sí, por ahora el partido está yendo por los derroteros deseados. Nosotros, sin estar excesivamente acertados, estamos llevando el partido con una diferencia cómoda y bueno, por ahora eso nos está dando para que por lo menos tengan cabida todo y que juguemos todos. La bola para Fabián, de ahí un 2 para 1. Horta Salazar, con toda la línea de pase. Ahora en contra, se va solo Jorge, solo Jorge. Y falla. Se pasó de frenada. Y ahora la contra por el conjunto gallego. Ahí tenemos a Agustín Alejo, sigue Agustín Alejo. Lo van a dejar, sigue Agustín Alejo. Buscando a alguien, me la guiso, me la como. Y también falló. La bola para Arituay. Estamos entrando en un momento de muchos errores. Ahí está Jorge Sánchez. Trataba, como nadie le presiona, sigue, abre para Arituay. Arituay no encuentra ni de paso, otra vez Jorge Sánchez. Alguien va a tener que lanzar pronto.
Va a ser la final. Ituay, Ari Ituay, al hierro, rebote para quién. No, la verdad que no sé quién ha tocado, dice el colegiado, que ha sido jugador Iberconza. La bola por el conjunto Gran Canario. Va a ser Jorge Sánchez. Ari Ituay, Jorge Sánchez. Nadie se mueve, pues sigue Jorge Sánchez. Ari Ituay solito, solito. Dice Claudio, tira tú que ahí me da vergüenza. Y Claudio falla. El rebote para quién, para Fabián, el norteamericano, Fabián Daniel Romo. Ahí lo tenemos, Fabián. Otro compañero de Salazar, sigue Fabián, y va a lanzar, lanza Fabián, y ahora sí. Ahora convierte poniendo el 29-16. La bola para Jorge Sánchez. Sí, Jorge Sánchez, madre mía, fuerte aclarado que le acaban de hacer. Y a ver qué pita el colegiado. Hubo un jugador al suelo. Y eso es lo que, a ver si es lo que ha pitado o ha habido personal. Parece que solamente jugar al suelo. Sí, jugador al suelo, sí, ha patado el juego por caída. Creo que está pidiendo que limpien el. El señor Requena paró el partido porque había un jugador que había caído al parqué de la Ciudad Deportiva Gran Canaria. Y ahora está pidiendo pues que limpien esa zona porque ha quedado a sudor. 4-0-9-29-16, 13 arriba y mal. Sí, como te he comentado hace un momento, es una diferencia no definitiva, pero es una diferencia que nos está haciendo llevar partido cómodo. El equipo gallego no está metido al 100% de lo que cabía esperar en el partido y bueno, y nosotros por ahora vamos cómodos con el transcurrir del partido. Pues ahí está, se ha limpiado el parqué y ahora va a seguir estos 4-0-9 que quedan para acabar el segundo cuarto y ahora el descanso. La bola va a ser para Jorge Sánchez, que va a sacar de banda. Con Claudio González. Recibe la presión. Melissa Chirino, balón para Jorge Sánchez. Ari Ituay, Ari Ituay, hace el tuya mía, muy bonito. Pero sobró un pase. La bola va a ser para... ¿Qué fue? ¿3 segundos? Vale. Pues 3 segundos y bola para el conjunto gallego. Ahí tenemos a Agustín Alejo. Sí, Agustín Alejo ahora. Es un 4-4 porque ha habido presión sobre Salazar. Ahí también jugador al suelo. Y haber capitado la colegiada Ainara Martín. Si es personal, no. ¿O no? Ha parado el juego, sin más. Pues ha parado el juego. Y saque de banda para el conjunto de Iberconza. Ahí tenemos a Agustín Alejo con Fabián Daniel Romo, la pareja de anotadores. Se va a jugar el triple, se lo juega y lo convierte. Cuando este hombre lo dejan tirar y tiene la muñeca tonta, pone el 29-19. Se acerca a 10 el conjunto gallego. Ahí está el conjunto Gran Canario. ¿Se va a jugar? No. ¿Se va a jugar el triple Jorge? No. Dice que sí, dice que no. Yo me lo juego, yo me lo gozo. A ver, al final se lo juega. Contra tablero, triple. Triplazo de Jorge Sánchez. 32-19. Ríe Fabián Daniel Romo por el triple de su compatriota. Balón interior solito. Convierte Julio Alberto Vila. Las defensas son bastante leves, muy sí, flexibles. De hecho, ahí estaba este hombre prácticamente solo, sin que nadie se diera cuenta. Bueno, Jorge con Salazar. Le ponen un medio gorro el balón que va. Y ahora la contra. Falla Julio Alberto Vila. Y ahora Jorge de nuevo, Jorge Sánchez. Le mueren 32-21, 11 arriba. Ha deducido 4 puntos el conjunto gallego de los 15 que lleva debajo. Ahí está Jorge, se la puede jugar de nuevo, se la juega de nuevo el triple y ahora no. Ahora falla, rebote para Julio Alberto Vila. A la contra Fabián Daniel Romo. Fabián Daniel Romo sigue. Hay presión de Ari Ituay. Ahora parece que Gran Canaria quiere presionar un poco en defensa porque está muy laxo. Ese triplazo, madre mía, qué triplazo se acaba de rascar. Fabián Daniel Romo desde su casa pone el 32-24, baja de 15-8 la diferencia y tiempo muerto el conjunto Gran Canario. Me imagino que Domingo Caraballo no debe estar contento, ¿no?
Hombre, claro, el partido ha ido a menos desde este segundo cuarto. Yo creo que les está reclamando la actitud defensiva. Efectivamente, vaya bronca les está yendo el técnico Gran Canaria a sus jugadores, que se han relajado como tenían 15 arriba, y eso ha hecho que Daniel... que el amigo Fabián Daniel Romo esté lanzando con comodidad en los 6-25. Y miren lo que está logrando, que su equipo se acerque a 8 puntos. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, la seguridad del ahorro. Se acabó la bronca del tiempo muerto domingo. Caraballo a sus jugadores por esa flexibilidad defensiva que ha permitido que el conjunto de Iberconsa de 15 haya reducido la ventaja a 8. Está pidiendo el señor Requena que ya se acabó el tiempo muerto, que no hay más que hablar y que apista a todo el mundo. Va a ser Arituay. Arituay. Con Jorge Sánchez. Hay presión del conjunto gallego. Hay presión arriba. Sigue Jorge Sánchez. Parece que se va a animar el choque ahora. Al reducir en 7 puntos el conjunto gallego, también va por el partido. Arituay, sigue Arituay. A ver qué hace. Balón para Jorge Sánchez de la personal. Para Claudio. No se atreve, nadie se atreve. Y al final tiene que ser Jorge Sánchez el que convierte. 24-24. 10 arriba. Agustín Alejo. Agustín Alejo. Abriendo para Fabián Daniel Romo. Ya presente Salazar. Ahí está Fabián. Sigue con la bola. Valor interior para Agustín Alejo, que se la va a jugar. Llega hasta abajo y ahí es muy fácil, aunque falla. Se lo lleva Claudio. A la contra. Esto va a ser un 3 para 2. Un 3 para 2. Ahí está Jorge Sánchez. Sigue Jorge Sánchez. Salazar debajo. Y va a ver qué fue lo que pitó. No sé si es que el jugador ha caído. Debe ser que un jugador ha caído porque no señala a nadie, por tanto, bola para Gran Canaria. 1-13-34-24. Hay cambio. Se van Claudio y David Hernández y entran Raúl Vega y Jason Ojeda, los jóvenes jugadores del conjunto Gran Canario. A 1-13 para acabar el primer tiempo, el segundo cuarto. Bola para Jorge Sánchez. Ahora hay presión del conjunto gallego. Arituay. Jorge Sánchez. Salazar que trata de hacer alguna pantalla. Sigue Jorge Sánchez. Jorge Sánchez se la va a jugar. Balón al tablero. Rebote para Yeiser Ojeda. Demasiado fuerte. No se la lleva el conjunto gallego. Agustín Alejo. A la contra. Ahí está Fabián Daniel Romo. Ahí está Fabián. La presión Arituay. No le dejan que haga su lanzamiento triple. Ahí era un 2 para 1. Balón para quién, para Agustín Alejo. Tiene delante Raúl Vega. Ahora presiona Salazar. Walter Horta. Walter de Horta. Balón para Alejo. Y ahí. Y bola para Gran Canaria. A 37 segundos, 34-24. 10 arriba el conjunto amarillo. Acabó ganando de 12 el primer tiempo. Y va ganando de 10, cuando queda un ataque y medio, más o menos. Uno o dos ataques puede quedar de estos 34 segundos. La bola, hay presión arriba. Raúl Vega, Jorge Sánchez. Rápidamente quieren llegar arriba. Jorge Sánchez, sigue Jorge Sánchez. Está a los 25, se va a jugar el triple, se lo va a jugar. No, dice que no. Balón para Salazar. Arituay solo, dentro. 36-24, último ataque, si no pasa nada. 16 segundos.
rápidamente Julio Alberto Vila. Fabián que se la juega. Y Fabián que convierte. Madre mía, qué manita tiene este hombre. 36-27 y final de segundo cuarto. Hace Gran Canaria 36 y Ibercon Sanfín 27. Ay, ¿qué te parece esta primera parte? Bueno, la segunda parte, ya la segundo cuarto ya hemos visto lo que ha pasado. Relajación en la defensa y hemos dejado que el equipo de Vigo pues se levante cuando estaba prácticamente sin muchas opciones en el primer cuarto y esto es división de honor. Si no estamos al 100%, si no defendemos con intensidad, no se compite. Pues acabó aquí el primer cuarto en la Ciudad Deportiva de Gran Canaria. Ibercon Sanfín 27, hace Gran Canaria 36. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, la seguridad del ahorro. Bueno, yo creo que ha sido una cuestión de, sin quitar mérito a lo hecho por el equipo visitante, una cuestión más de relajación nuestra que otra. Esperemos que ahora en el tercer cuarto volvamos a salir enchufados y que por lo menos mantengamos una diferencia, pues que no haga ahí tener el partido controlado. Pues la bola para Gran Canaria, Aristuay, Jorge Sánchez. Sí, Jorge Sánchez. Balón para Aristuay nuevamente. Para Raúl Vega, abriendo para Jorge Sánchez, a ver quién él se atreve a lanzar. Raúl Vega, su cuarto lanzamiento, ahora hierra. El rebote para quién, para Agustín Alejo. Agustín Alejo. Con Fabián, Daniel Romo, el hombre con los triples ha metido a su equipo en el partido. Ahora hay lucha, salto entre dos, a ver quién se la lleva, a ver a quién le toca. A ver a quién le toca, va a ser para el conjunto gallego. Va a ser Agustín Alejo, recuerden 3-6-2-7, nuevo arriba Gran Canaria, pero llegó a ganar de 15. Ahí está Agustín Alejo. Romo que tiene la presión de Aristuay, balones para él. Vaya manita tiene este hombre el triple. Sigue Romo, sigue Fabián. Sigue Fabián en el Romo, a ver qué hace. Interior para Walter, pero se le escapa y se le lleva Salazar. Salazar, Aristuay que se va solo. Tiene los contrarios, se para, se frena. No sabe qué hacer con la bola, espera que venga Salazar. Ahí está Salazar. Raúl Vega que hace el pick and roll con él, atrás para Dani Tuay, línea personal, viendo para Jorge Sánchez, balón interior para Salazar, bonita la jugada, adentro. 38-27, 11 arriba, volvió muy bien ahora a C Gran Canaria, ven el poste bajo, la bola para Walter de Horta,
A ver, Daniel Romo. Le presionan para que lance el triple, porque tiene una manita espectacular el norteamericano. Balón interior, qué buen pase, qué buena asistencia para Agustín Alejo. Agustín Alejo recibe la presión. Gary Twain se va hacia atrás, no lanza, a ver qué hace. Balón interior para quién, para nadie, porque falla Julio Alberto Vila. El rebote para Jorge Sánchez. Parece que comienza un poco más animada esta segunda parte. La bola para Jorge Sánchez. Sigue Jorge Sánchez, Gran Canaria. Necesita el triunfo para seguir manteniendo esas aspiraciones de estar entre los primeros. Ari fue ahí. Mano arriba del colegiado. Y va a ser personal de... Me parece que va a ser de Walter de Horta. No, se la señalan a la norteamericana, Marisa Chirino. Balón para Raúl Vega, Raúl Vega. El balón queda en el aro, se sale y ahora la transición rápida para Eliver Ponza. Agustín Alejo. Sigue Agustín Alejo. A ver qué hace. Le presiona Lito ahí. Balón interior para Julio Alberto. Atrás para el norteamericano, para Fabián del Romo, que falla. Lanza mejor de tres que de dos. De momento al menos. Jorge Sánchez. Sigue Jorge Sánchez. Le corta Arituay. Salazar dentro. 40-27. 3 arriba para Gran Canaria, que parece que quiere marcharse nuevo el marcador. Aprovechar estos primeros minutos de acierto, Ismael. Sí, es que es lo que tocaba, porque si no se nos podría ir complicando el partido. Ahora ha ido al suelo Yaisen Ojeda. Pero la personal es para el conjunto Gran Canario. Bola para Fabián Daniel Romo. Línea de fondo, vamos a ver en esta jugada. 4-0-2-7. La bola para Romo. Agustín Alejo. A ver qué hace Agustín Alejo. Interior solo, solito. Y ahí nos falla Julio Alberto Vila. Que pone el 40-29. Bola para Salazar. Arituay, el holandés. A ver qué hace Arituay. Sigue Arituay, nadie le presiona. Abre para Salazar. Jorge Sánchez está dejando el tiro exterior. A ver si falla. Balón para Tuay, que tiene que lanzar. Hierro, y el rebote es para Arituay nuevamente. No quiere lanzar. Va a tener que lanzar. Lo hace y convierte. Dos puntos para Arituay. 42-29. La bola para los visitantes. Ahí tenemos a Fabián Daniel Romo. Ahí está Fabián, línea 4 de Gran Canaria. Sigue Fabián, presión de Salazar. Sigue Fabián Daniel Romo, salva jugar de 3. ¿Qué lanzamiento tiene? Madre mía, qué lanzamiento tiene. Si antes lo digo, antes lo convierte. Triplazo de Fabián Daniel Romo, que pone el 42-32. Disminuye a 10 la distancia. Arituay. ¿La bola para quién? No ha parado la colegiada. Hay una jugadora en el suelo. Y sigue jugando Jorge dentro, y ahora se para. 44-32, y está en el suelo Marolisa Chirino. Ahí va Salazar y Fabián Daniel a levantarla. Aplaude el público asistente. 6 minutos para acabar el tercer cuarto. 4-4 hace Gran Canaria, 3-2 y Bercón Sanfí. Ahí tenemos a quién. Agustín Alejo. Interior. Otra vez Julio Alberto Vila, que debajo del aro está infalible. 4-4-3-4. Infalible y solo. Bueno, y solo, sí, esa es la verdad, porque sí. Nadie. Todo su lanzamiento ha sido solo. Arituay. Raúl Vega, combinando Gran Canaria, Arituay, que se va a quedar solo por la media distancia. Arituay dentro. Nadie le presionó. Lanzamiento fácil. 4-6-3-4. La bola para Fabián. El norteamericano Fabián Daniel Romo. Qué triplista. Madre mía, qué triplista. Ahí está Fabián Daniel Romo. La presión de Yusen. Le ha evitado ese lanzamiento fácil. Sigue Fabián. Interior para Walter. Mete la mano a Ritual y va a caer la personal. Es la segunda de Ritual. La bola para Fabián. Fabián Daniel Romo.
Línea de fondo. Juan Alberto Vila. Fabián nuevamente, a ver qué hace. Abriendo para Agustín. Agustín Alejo. Se le fue a la silla a Jorge Sánchez personal. Que también es la segunda. Saque de banda, 5 minutos para acabar el tercer cuarto. Estamos en meridiano del tercer cuarto. La bola para quién, para Fabián. La presión, Agustín Alejo. Pinar y Tuay delante. Para Walter de Horta, me va a lanzar. No, combina atrás. Y se acabó el tiempo. Se le acabó el tiempo de posesión. Bola para Gran Canaria, buena defensa en este momento. Ahí está Raúl Vega. Raúl Vega recibe la presión de Julio Alberto Vila. Mete la mano personal. Eso dice la colegiada Ainar Martín, que es la primera. Bola para el holandés. Arituay. Presionado por Vilas nuevamente. Arituay abriendo para Jorge Sánchez. Jorge Sánchez, Arituay. Raúl Vega se la va a jugar. No se la juega a interior para Salazar. Falla. Rebote para Julio Alberto Vilas, pero se lo va a llevar Agustín Alejo. La transición rápida del Iberconza. Ahí está Alejo. Sigue Alejo. Trata de fintar. Sigue Alejo. Hacia la presión de Arituay. Alejo. Arituay que le sigue. Alejo que se va. Yo me lo guiso. Y 2 puntos para Agustín Alejo. 4-6-3-6. 10 arriba. No termina de marcharse el AC Gran Canaria, por lo tanto hay partido. Jorge Sánchez. Sigue Jorge Sánchez. Tiene delante Arituay. Jorge Sánchez, muy bien el pick and run con Arituay, que al final le roba la cartera por tratar de botar. Mete la mano Walter y la bola para Iberconza. Agustín Alejo, que puede bajar de los 10. Ahora la mano la mete Salazar y evita que se quede solo Daniel Fabián Daniel Romo. 3-35, 4-6-3-6. Ganan los locales. Balón a línea de fondo. Y va a ser al final Fabián Daniel Romo el que la ponga en juego. Balón para Julio Alberto. Ahí está Fabián con Vega, que le está presionando muy bien y no le deja, a pesar de la diferencia de corpulencia. Ese triple, ahora hierra. Bola rápidamente para Jorge Sánchez, que grita a sus compañeros que se abran. Sigue Jorge Sánchez, a ver qué hace Jorge Sánchez. Bota el esférico. Se la abre Raúl Vega. Abriendo atrás para Arituay. Se la va a jugar a media distancia. Arituay dentro. 4-8-3-6. Tiempo muerto en la cancha. 3 minutos, 1 segundo para acabar el tercer cuarto. De momento hace Gran Canaria 48. 4-8. Mercón Sanfí. 36. 3-6. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal. La solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Volvemos desde la ciudad deportiva Gran Canaria. Recuerden, 3 minutos, 1 segundo para acabar el tercer cuarto. Hace Gran Canaria 48 y Iberconza Anfi 36. Bola para el conjunto gallego. Ahí está su pareja brutal. Alejo y Fabián. Ahí está Agustín Alejo. Ahora para Walter, lanzamiento de Walter, tablero, rebote para Salazar. Bola para Jorge Sánchez. Jorge Sánchez traspasa ya la divisoria. La abren sus compañeros. Bola para Raúl Vega.
que logró 6 puntitos empezando y ahí se ha quedado Jorge Sánchez. Raúl Vega, línea personal, solo, solito, y ahora sí. Y antes lo digo, antes lo convierte. 2 para Raúl Vega, 50-36. Aplaude el público. Con el canterano. La bola para quién, para Agustín. Agustín Alejo. Recibe la presión de Yusen. Alejo con Fabián Daniel Romo Salazar, que intenta que no lance. Vamos para Walter. A ver qué hace. Perdón, Charles Cristian. Balón interior para Alejo. Se le fue. Yo no sé si va en la canasta. Va en la canasta. Canasta del poste va de Alejo. 5-0. Pero no sube el marcador. Sí, ahora sí sube. 5-0, 3-8. 2 arriba para hacer Gran Canaria. Dentro Jorge Sánchez. 52-38. Charles Cristian. Ahí está el noruego. Sigue Charles Cristian. Abriendo para quién, para Alejo. Alejo Cristian. Se la va a jugar, se la juega. Se sale la bola, pero recupera. Recupera el rebote. Me parece que ha sido Fabián Daniel Romo. Y 2 para el conjunto gallego. 5-2, 4-0. Ahí están esos 12 puntos. Que parece que es la cifra mágica. Así acabó el primer cuarto. Balón para Raúl Vega. Jorge Sánchez, máximo anotador de este equipo, Raúl Vega, el personal, otra vez, Antonio lo intentó y otra vez lo intenta, otra vez convierte. 5-4, 4-0. 10 puntitos ya para el canterano. La bola para Fabián Daniel Romo. 50 segundos, quedan todavía un par de ataques. Abriendo para interior para Alejo y ahí sí que no falla. Estaba solito Agustín Alejo en el poste bajo y convierte. 5-4, 4-2. 40 segundos para acabar el choque, o sea que nos queda todavía por lo menos un par de ataques. La bola para Gran Canaria. Ahí está Jorge Sánchez, norteamericano, el base que lo dirige, su máximo anotador, también su máximo asistente. Sigue Jorge Sánchez. Tratan de hacerle ese bloqueo de 2. Sigue Jorge Sánchez. El pica el Ronco Jason. Se la va a jugar. Se la juega y convierte. El canterano Jason Ojeda que convierte. 5-6, 4-2, 17 segundos. Último ataque para el conjunto gallego. A ver si tiene tiempo. Ahí se quiere marchar con una salación Agustín. Agustín con Fabián. Sigue Fabián que se la puede jugar. Se la va a jugar seguro. Fabián. Fabián falla. Fabián falla, se acabó el cuarto. Tercer cuarto finalizado. AC Gran Canaria 56. Y Merconza Afit 42. Bueno, de momento sigue manteniendo la distancia, Ismael. Sí, estamos viviendo de la diferencia que conseguimos en el primer cuarto y en ese jugadismo nos estamos dando. Bueno, mientras el partido se mueva en esa diferencia, podemos ir un poco cómodamente, pero como viendo a Romo que en una de estas te puede meter un par de triples seguidos, se puede reducir la diferencia. Yo creo que ya el último cuarto el equipo tiene que mantenerse en esa intensidad defensiva y con eso asegurar el partido. Pues final del tercer cuarto, AC Gran Canaria 56 y Merconza Afit 42. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35%
de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Va a comenzar el último cuarto aquí en la Ciudad Deportiva Gran Canaria. Recuerden, AC Gran Canaria 56, Berconza Anfit 42. Ahí lo intenta el conjunto Gran Canario. Jorge Sánchez en este primer ataque. Interior para Joyce dentro. Dos puntos para el canterano. 5-8-4-2. El balón para quién, para Fabián, que se la va a jugar, no, ahorita para Cristian, el noruego, dentro, contra tablero, dentro, 5-8-4-4, balón para Jorge Sánchez, sigue Jorge Sánchez, se va Arituay, mete la mano, Agustín Alejo recupera y esto es una contra, es un 3 para 1, Alejo, Cristian, se le va y recupera Gran Canaria. Recupera Gran Canaria, está protestando el jugador noruego Charles Christian, dice que le dieron al balón. La verdad que no apreciamos lo que fue, están hablando los árbitros. A ver, están hablando. Están pidiendo calma que lo va a consultar, claro que son tres árbitros. Pues ya está. Bola para el conjunto gallego. Surtió efecto a la consulta. Y la bola para el conjunto gallego. Ahí está Nahualí que va a sacar de fondo, con el colegiado se va a la mesa, el señor Tarek Contiñas. De momento 2-2 en este último cuarto, 9-14 para acabar el cuarto y el partido, 5-8-4-4. La bola para Nahualí. Nahualí que la va a poner en juego. Para Fabián, a vender el Romo, tiene Lanta Salazar, se abre para recuperar Agustín Alejo. Sí, Agustín Alejo, Alejo. A ver para el norteamericano, falla y el rebote es para Yesen. ¿Qué asistencia quería hacer Jorge Sánchez desde su campo? Sonríe el norteamericano, pero ha perdido la bola. Y no sé si eso es bueno cuando tiene que asegurar el partido. Ahí tenemos el conjunto gallego. Fabián. Daniel Romo. Delante a Jorge Sánchez. 6-25. Abriendo para Cristian. Para Cristian. Este conjunto interior para Agustín Alejo. Falla, rebote. Dentro. Este las pilla todos. Alberto Vila. Debajo de la canasta. Está increíble. 58-46. Cuidado porque llevan un parcial y ahora recupera el esférico. 5-8-4-6-2, el balón interior para Cristian. Le mete la mano Tuay, a ver el balón quién se la lleva. El maldito de la clase otra vez y ahora falla. Ahora falló Julio Alberto Vila. Bola para Salazar. Partido intenso, todo puede pasar todavía. Salazar, mete la mano Cristian, se la va a robar. Balón arriba, a ver quién llega. Llega Julio Alberto, solo solito convierte. Ese parcial de 4-0, de 6-0, perdón, pone 58-48, de 16 a 10, Ismael. No estaría mal que pitada, que pide un tiempo muerto, más que sea para tranquilizar un poco los biorritmos, Soy de diferencia, aunque ahora recorta Jorge Sánchez. 60-48, los 12, la cifra mágica, aunque llegó a estar a 16. Balón para Daniel. A ver qué ha pasado. Ha caído un jugador gallego. Me parece que es Agustín Alejo. Y hay personal.
la primera de Jason Ojeda. Bueno, esta personal, balón a saque de banda, va a ser Agustín Alejo, 7-25-6-0-4-8. Balón para Julio Alberto, se la devuelve, sigue Agustín Alejo, interior para Cristian, que está solito, solo, solito, y recorta distancia, 6-0-5-0. Está animando el jugador noruego, Charles Christian. Ari Tuay, Jorge Sánchez. Sigue Jorge Sánchez, sonríe, pero no puede hacer mucho. Sigue Jorge Sánchez, interior para Rituay, solo, solito, dentro. 6-2-5-0, mantienen los 12 puntos el conjunto Gran Canario, 6-48 para el final. La bola para Fabrán Daniel Romo, le presiona Salazar, abriendo para Agustín Alejo, trata de hacer una finta. Raúl, que le presiona, abriendo para Cristian. Mete la mano a Rituay, balón a saque de fondo. Metió la mano al holandés, evitando ese pase interior, esa asistencia. Hay tiempo muerto en la cancha. 6:31 para acabar el último cuarto. O sea, el partido hace Gran Canaria 62 y Vercón San Fit 50. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, la seguridad del ahorro. Se acabó el tiempo muerto, recuerden, 6:31 para acabar el choque, 6:31 para finalizar aquí la liga esta temporada en este pabellón. De momento hace Gran Canaria 62-6-2 y Vercón San Fit 50-5-0. Ya los jugadores ya entran para finiquitar estos 6 minutos y medio que quedan, las espadas en todo lo alto porque Gran Canaria no termina de marcharse en el marcador. El equipo gallego sigue presionando en busca todavía de la victoria. Y vamos a ver qué pasa en estos 6 minutos y medio. La bola para Cristian, el noruego. Cristian, Adrián Daniel, se juega el triple, cae sin mirar y lo mete. Casi sin mirar, madre mía, qué bestialidad este hombre. Recibió el cae sin mirar, se gira y lanza y se sintió 53. Baja de los 10 puntos, nuevo arriba para Gran Canaria. La emoción ahora por todo lo alto. Jorge Sánchez, ahí está solo, solito, solo, solito, solo atrás para que lances tú. Lanza tú ahí, falla tú ahí. Falla tú ahí. Y Berconcha que se puede acercar más en el marcador. Ahí está el norteamericano. Bola interior, falla. Bola para Salazar. Y se para el partido. Bola para Salazar. Ha tenido la ocasión clara de acercarse por debajo de los 9 puntos. Y ha errado Julio Alberto Vilas. 5-52, 6-2-5-3, 9 arriba, todo puede pasar, las espadas en todo lo alto, lo hemos dicho, a pesar de la diferencia, 16, 14, 12 puntos, 10, no termina de romper el choque Gran Canaria, y le está dando muchas opciones al conjunto gallego. La bola para Gran Canaria, 5-49, recuerden, 6-2-5-3. Y ahora hay que solucionar un tema en el parqué, porque parece... Esa tapa está muy levantada. Sí. Una chapa que se ha levantado un poquito. Ahí está, mantenimiento del pabellón. Ponerle algún tipo de... Ese tipo... Solamente con presionarla fue suficiente. No hubo que ponerle nada. Mantenimiento sabe mucho de esto.
La bola para Gran Canaria. Ahí tenemos a Arituay a presionar en toda la pista del conjunto gallego. Sigue Arituay con Jorge Sánchez. Vamos a ver qué hace. Se va Jorge Sánchez. Jorge Sánchez, un 2 para 2. Y le pitan falta en ataque a Raúl Vega. 6-2, 5-3, 5-38 en las espadas en todo lo alto. 9 arriba. 9 arriba para Gran Canaria. Y lo va a intentar el conjunto gallego hasta el final. Y va a depender mucho de estos dos hombres, de Fabián Daniel Romo y de Agustín Alejo. Ahí está Fabián con su triple estratosférico. Sigue Fabián. Alejo. Falla. La metralleta gallega falla. Y la bola para Jorge. Jorge Sánchez. Raúl Vega, el que hizo la última falta personal. Con dos canastas seguidas hace un ratito. Ya casi ni me acuerdo. Ah, viendo para Arituay. Arituay se lo guarda en distancia. Arituay falla también. Rebote para Charles Cristian. La bola para lejos. Muchos errores en un momento crítico. 5 minutos para el final. No arriba Gran Canaria. Todo por decidir. La bola para Agustín Alejo. Ahí sigue Alejo. Sigue Alejo. Abriendo para quién. Para Fabián. Para el norteamericano. Trate de buscar un compañero, un amigo. Muy bien para Agustín Alejo, va a ver ese lanzamiento, canasta que falla, después y además el tiempo que había sonado. La bola para Jorge Sánchez, balón para Salazar, hay un choque, Jorge Sánchez de nuevo, moviéndose Gran Canaria, sigue Jorge Sánchez, a ver para Arituay que se la va a jugar otra vez desde ahí, antes falló pero ahora no. Ahora nos falla el holandés, que pone el 6-4-5-3 y da un poco de oxígeno a lo suyo. Al ataque falla en el Romo, a 4 minutos 11 para el final. Se juega el interior, Agustín, falla Agustín, por ahí personal. Hay personal de Salazar y va a haber dos tiros libres para el conjunto gallego. Para Agustín Alejo. Cambio, se va a marchar. Yaisel Ojeda y va a entrar David Hernández. Tiro de personal para Agustín Alejo. El primero dentro. 6-4, 5-4, 10 arriba. Va con el segundo. El segundo, el hierro. Y el rebote para el propio Agustín Alejo, que lo recupera. Por donde puede ser jugada de hasta de 4 puntos. Balón para Fabián. Fabián interior para Cristian. Cristian que se la va a jugar. Canastón de Cristian. Al final juega de 3 puntos. 6, 4, 5, 6, 8 arriba nada más Gran Canaria, que ganaba hace poquito de 16. Hay emoción en estos 3.45 que queda. La bola para Arituay. Sigue Arituay. Vamos a ver qué hace Arituay. Abriendo para Raúl Vega. Salvo a Raúl Vega dentro. Raúl Vega dentro. Que pone el 6, 6, 5, 6 ahí para lo suyo. Pero ahora trata de romper también esa barra de los 10 puntos. Nuevamente el conjunto gallego. Ahí está Agustín Alejo. Hace un quiebro. Se va Agustín Alejo. Alejo. Para na. Falla. Balón para Salazar. Es un sin vivir. Puede pasar de todo en estos 3 minutos que quedan. 3-16, 6-6, 5-6. Balón para Jorge Sánchez. Sigue Jorge Sánchez. Le presiona Julio Alberto Vila. Sigue Jorge Sánchez. Tiene delante Ana. Sigue Jorge Sánchez para Vega. Dos puntitos más para el canterano y tiempo muerto. El canterano Raúl Vega con esos 4 puntitos le da aire a su equipo. 3-0-4 para acabar el partido. Vuelven los 12 arriba. Hace Gran Canaria 68-6-8 y Berconza Anfit 56-5-6. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución
a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Pues a 3-0-4 para Gabriel Choque, todavía hay partido, 6-8-5-6 para Gran Canaria entre Iberconsa. Penúltima jornada de la Liga BC Retrofón de Fundación 11 en tupuestelevisión.com a través del canal de YouTube de Liz Bubusela. La bola para el conjunto gallego. Ahí tenemos a Fabián Daniel Romo, el rey de los triples. Madre mía, qué triples ha hecho hoy, ¿eh? Espectacular norteamericano. Ahí está Fabián, abriendo para Alejo, 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 falla Alejo, rebote para quién, para la Argentina, Chirino, atrás para nadie, llega otra vez Alejo en la personal, interior, 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 para Julio Alberto, lo taponan, tapón que puede valer mucho, a la contra Gran Canaria, Raúl Vega, Raúl Vega, Raúl Vega, eso es personal, madre mía, vaya manotazo que le metió Agustín Alejo. El pobre Raúl Vega, que la diferencia de envergadura es espectacular. Esa mano tuvo que pesar. Bola para Gran Canaria. 2-34, 6-8, 5-6. Arituay. Jorge Sánchez. Se le va la bola a Jorge Sánchez. Recupera Arituay. Arituay, sigue Arituay, sigue Arituay, sigue Arituay, sigue Arituay. Balón para Jorge Sánchez. Claudio falla, pero hay personal y dos tiros. Dice el colegiado que ha habido un empujón, así que David Hernández, no Claudio, perdón, David Hernández que se va a la línea personal. 2-20 para el final, sigue el 6-8, 5-6. Los 12 puntos que mantienen del primer cuarto de diferencia. Subiendo a 16, bajando a 8, al final se quedan 12. Primero para David Hernández. El primero falla. David Hernández con el segundo. Ah, hace la gestoforma, lanzamiento y ese sí. 6-9, 5-6. 3 arriba Gran Canaria. A 2-17. Agustín Alejo. Agustín Alejo. Abriendo para Fabián Daniel Romo. ¿Cómo juega este hombre? ¿Cómo juega este hombre? ¿Cómo domina la bola? Pero Raúl Vega no lo deja. Trata de irse para ese triple. Trata de irse para ese triple. Balón interior. Se cae. Y hay personal. Presionó Raúl Vega a Julio Alberto Vilas cuando se iba solo hacia la canasta. Y creo que eso puede ser de tiro. Dos tiros para Julio Alberto Vilas a 1.59-6.9-5.6. A ver si reduce distancia. Julio Alberto Vila. El primero falla. El segundo, Julio Alberto Vila. Esto forma, respiración y dentro. 6-9-5-7. La mayor, la diferencia que más estable ha estado en el choque. Dos arriba. Bola para Jorge Sánchez. Sigue Jorge Sánchez. A ver qué hace el estadounidense, el norteamericano, Jorge Sánchez, abrió para Raúl Vega, ahora no quiere lanzar para Arituay, pero este sí lo va a hacer, Arituay, 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 falla Arituay, rebote para Walter de Horta, la contra para quién, para Daniel, balón interior, madre mía, vaya asistencia que le dio Fabián, Agustín Alejo, de Can, vamos a menos de ahora a aro, y puede ser dos tiros, puede ser, no, son dos tiros. Son dos tiros para Agustín Alejo. 1-35-6-9-5-7. Todavía no está esta misa dicha. El primero de Alejo dentro. 6-9-5-8. El segundo de Alejo. Ahí va el segundo. Falla. Balón para Salazar. 6-9-5-8. Ahora esa lanzamiento, esa bola larga para Jorge Sánchez, como arriesgó Salazar. Sí, Jorge Sánchez, trata de darle tranquilidad. Su equipo gana de 11. Balón para Salazar, que se la va a jugar. Se la va a jugar Salazar, se la va a jugar demasiado fuerte. No ha tenido paciencia para aguantar la bola. Y aquí todavía hay partido. Ahí está Agustín.
Balón para Fabián, que se la quiere jugar de tres. Él lo sabe, se la juega de tres. Y madre mía, cómo lo hace. Qué fantástico jugador. 6-9, 6-1, 8 arriba. Queda un minuto. Puede pasar de todo todavía. La bola para Raúl Vega. Se la va a jugar, se la va a jugar, se la va a jugar. Convierte. Convierte y puede ser decisivo estos dos puntos. 7-1, 6-1. 10 arriba para Gran Canaria. Ahí está Berconza, otra vez el norteamericano, otra vez el norteamericano, ahora falla, el rebote es para Ana, no, perdón, para Chirino, Chirino para Walter, 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 falla Walter, y la bola para Jorge Sánchez, balón para Arituay, Arituay, puede ser el último ataque del conjunto del Gran Canaria, Arituay, David, Salazar, Raúl Vega, a ver qué hace Raúl Vega, abriendo para Tuay. Ahí para Jorge Sánchez, que se va a jugar el triple, se juega el triple, se juega el triple. No convierte. No convierte. Último ataque para Iberconza. Eso puede ser nada. Y la bola es para Gran Canaria. 3 segundos para acabar el choque. Aquí se va a acabar el partido. Aquí se va a acabar la temporada en este pabellón. Queda todavía la jornada final. Gran Canaria que va a tener que esperar otro resultado a ver qué puesto tiene al final de la campaña. 3 segundos que no se van a jugar. Terminó el choque. Acabó el partido. Aquí en la Ciudad Deportiva Gran Canaria vencen los locales. Hace Gran Canaria 71-71. Iberconza Anfi 6-1. Y mal. ¿Un resumen? Bueno, un partido donde todos esperábamos que la posición de la tabla se reflejara en el juego. No ha sido así, un partido donde por momentos no hemos estado concentrados ni no hemos implicado en la defensa y bueno, el partido ha estado siempre en derrotero de pocas diferencias. El equipo de Anfi ha competido a muy buen nivel y ha permitido que el partido siempre estuviera, pues eso, siempre lo tuviera de la mano. Pero bueno, al fin y al cabo, victoria, que es lo importante, y a expensas de otros resultados y esperar hasta la última jornada. Pues finalizó aquí en la Ciudad Deportiva Gran Canaria este partido de la Liga BCR Trofeo Fundación 11 en tupuedestelevisión.com a través del canal de YouTube de Liz Bubusela. Recordemos, marcador final, hace Gran Canaria 71 y Iberconza Anfi 61. Gracias por estar ahí y nos veremos la próxima temporada.